11:37, seguimos en directo. Estamos en Vive Segovia 90.4 de la frecuencia modulada a través de internet, ya saben, en nuestra página web viveradio.es, barrita, una barrita así cruzada. Cruzadita. Vive Segovia. En un instante recibimos, ya está por aquí conmigo, pero le voy a hacer la presentación como merece. Oh, Almondróguez. ¡Qué maravilla! Abrimos las pinturajas. Pintando en la radio. Pintando en la radio. Ilustrando el sonido. Ilustrando el sonido. Las pinturajas de Almondróguez. Ya me has traído las pinturajas, ¿no? Sí, me he traído. A ver si estamos aquí anunciando y no, no traes las pinturajas. Sí, me he traído hasta rotuladores. Y de colores, que los estamos coleccionando. Sí. Luego habrá que hacer un libro ilustrado y hacer. Igual hacer una exposición, estoy pensando, de, uy, no, pero estos del trabajo en la radio, ¿no? No, pero estos dibujos son un poco mierda. No. A ver, han mejorado mucho ya, ¿eh? Estás cogiendo práctica. Antes cogía el rotulador con el puño todo cerrado. ¿Sabes lo que pasa? Que yo te lo dije una vez, yo soy como un ordenador con un solo disco duro. Entonces, o dibujo o hablo. Ya. Entonces los dibujos... ¿Te cuesta trabajo hacerlo? Sí, los dibujitos... Bueno. O sea, que no me dejas hacer una exposición del trabajo de las pinturajas en la radio. Qué vergüenza. ¿Sí? ¿Te daría vergüenza? Sí. Muchísima, bueno. Muchísima. Pues que sepas que yo algunos los voy exponiendo, los tengo aquí en esta carpeta que está aquí debajo, ¿sí? Pero los voy quitando de ahí porque se caen muchas veces cuando pasan los invitados, pero crean expectación, ¿eh? Es que día a día, al final... Es que me tapa el... La pecera, claro. Se te iba a tapar. A ver, se lo cuento a quienes nos están escuchando. Yo lo voy poniendo en el cristal de nuestra pecera de la radio, voy poniendo los dibujos hacia afuera para que quien llega aquí pues vaya viendo esos dibujos, pero llega un momento efectivamente que ya la no semana pasada estaba como tapándome a medias, me tenía que asomar casi. Bueno, tenemos tiempo de sobra para hablar tranquilamente hasta las 12 y para pintar, porque el dibujo que tú insistes que no haces muy bien a la vez que hablas. Luego queda reflejado en YouTube, en los vídeos que también Almondróguez monta de una manera magistral, con el sonido magistral de Vive Segovia. Hombre, por supuesto. Efectivamente, era por igualarte al sonido magistral. Lo único que no tenéis bien aquí... ¿El qué? La temperatura. Sí. Mira, menos hoy has venido en manga corta. Sí, hombre, nos ha fastidiado porque si no me muero. Va a bajar la temperatura. Sí, eso está bien. A partir pero de mañana. Pero aquí dentro me viene a la memoria una frase que dice un amiguito mío, dibujante, que se llama Diego Moreno. A ver. Algún día hablaré de este hombre. Sí. Y que cada vez que llega el verano dice, os mataba a todos. Parece que se le pone mal humor, ¿no? ¿O qué? Por ahí van las cosas. Claro, es que con el calor, o sea, con el frío tú te puedes poner ropita encima. Bah, te vas poniendo capa tras capa, pero con el calor que haces te despellejas. No puedes. Eso es un imposible. No sé. Bien. Me da la tos de la risa ya. Claro. No seas exagerado, que yo vengo con jersey de cuello alto, ¿eh? Tío, claro, es un contraste entre tú y yo, bestial. Claro, verano-invierno. Bueno, vamos a ello. Hoy no, hoy voy a hacer un giratoto. Oh. Hoy voy a hacer un giro de 180 grados. Y como siempre voy pilladito de tiempo y yo no sé lo que va a ocurrir, porque nunca se sabe lo que va a ocurrir aquí. Pues son las 11:40, a las 12 hay desconexión, así que tú verás. A tomar vientos. Sí. O sea que ya voy mal. Lo que voy a hacer es empezar hablando directamente de la persona relevante, la persona que me parece de interés. En vez de al final, lo voy a hacer ahora. Ah, para que te dé tiempo. Venga, sí, señor. ¿A quién presentamos hoy? Pues mira, como soy un desastre, me lo he apuntado y lo voy a leer directamente. Vale. Y voy a proceder a leerlo. Pero que quede claro que los que me están viendo en YouTube no lo estoy leyendo con presbicia. Lo estoy leyendo con mirada desconfiada. Con interés. No, con mirada desconfiada. No es presbicia, es mirada desconfiada. Porque no te atreves a... O sea, porque... Porque lo tengo que leer. Porque digo, que no te fías de ti. De ti mismo, que lo has escrito. Sí, claro. Ah. Bueno, es la excusa. Vale. Ya caen años y horas de ordenador y ya venga, está. Dale. Bien, vamos a empezar con un segoviano estupendo que ha hecho hace... Y hace mogollón por el pinturismo, que se llama Alberto Albarranz. Seguramente que haya gente que le conozca. Si miramos en su Instagram, podemos ver que es profesor de cómic e ilustración en la Escuela de Arte de Ávila, pero fue director en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Segovia, y antes jefe de estudios, profesor en Dirección de Arte en la Universidad de Valladolid, diseñador gráfico, maquetador en el Adelantado de Segovia, ilustrador, compañero junto a un servidor de la ya extinta revista de humor El Cochinillo Feroz, y sobre todo, y ante todo, es un excelentico comunicador del cómic, de la ilustración y el diseño, con unos más que magníficos y bien explicados videotutoriales que podéis ver en su web.
su web. Estoy poniéndolo aquí. Hoy no me he traído ningún librito, me he traído una pantalla. Y es un tipo moderno. De todos modos, si luego no se ve bien, lo pongo ampliado. Moderno y actualizado, se lo cuento yo. Es una super tablet, ¿no? ¿O qué es una pantalla digital? Es una ThinkTik. Ah, bueno. Es una Cintiq Mobile. Vale, perdone. No es una tablet, porque es un ordenador. Usted perdone. Una cosa es la tablet, otra cosa es el ordenador. Estoy viendo así una cosa cuadrada, una digital. Y digo, bueno, pues, de todos modos pondré el enlace por ahí para que se vea la gente. Okay. Porque, bien. Y una vez saldada tamaña injusticia, vayamos con el tema de hoy, que vamos a hablar mientras pinturajeo como si estuviera poseído por el mismísimo Belzebú. ¿De qué hablamos? Hoy vamos a hablar del síndrome del impostor. Síndrome del impostor, pero sí, en tu profesión, en tu sector o en todos. Como siempre voy a hablar de mi profesión, pero lo podemos extrapolar para resto de la plebe, del mundanal. Nos populacho. Puede afectar a todos. A todos, exactamente. Ajá. ¿Me pongo la chaqueta? Ponte la chaqueta del Mondrovet. Me pongo la chaqueta del Mondrovet, desenfundo rotulador. Nuestro superhéroe de pinturajas. ¿Vamos a por ello? Venga. Muy bien. Aclarémonos la voz. Antes de nada, aclaremos que no me refiero a pensar que un amigo o familiar ha sido sustituido por un impostor en plan reptiliano, miembro de una secta satánica o un robot de piel sintética, pero a su vez cálida y suave que responde a todas las preguntas del Trivial NOL. Me refiero a ese mal que, según algunos estudios del inagotable fuente del saber llamado Google, que por cierto se escribe G-O-O-G-L-E, deberíamos pronunciarlo Google. Pero Google. Decimos todos Google, ¿por qué él? Pero, y al decir voy a buscar algo en Google, se dice googlear. Ahí sí lo usamos bien. Googlear. Es verdad. Claro. Esto es un absurdo. Esto hay que mirarlo, ¿eh? Sí. Da para otro día, ¿eh? Otro día. En vez del síndrome del impostor hablaremos de Google. Además, los de Google hacen pinturajas de vez en cuando por encima. Sí, muy chulas, muy rechulillas. Sí, bueno, no tan como las tuyas. No, por supuesto que no. Vale, jamás. Seguimos. Bueno, ¿seguimos con ello? Sí. Vamos a por ello. Claro. Este síndrome afecta a más mujeres que a los hombres, y en torno a un 62 o 75% de la población lo ha sufrido, sufre o sufrirá en algún momento de su vida viril profesional. ¿Qué te parece ese dato? Preocupante. Sí, sí. Porque nos puede afectar a todos. A todos. Seguramente. Ya lo decías antes. Pero, como mandan las santas tradiciones firmemente arraigadas en nuestro más profundo ser, es decir, cenar en horarios del norte de Europa, como es a partir de las 10 de la noche, tirar a la cabra desde lo alto del campanario, decir, vamos a tomarnos unos chispacitos cuando nos apretamos un sol y sombra en el bar Manolos, o cortarle la liga a la novia con una motosierra en su boda. Estas firmes tradiciones que arraigadas, que no sé por qué, bueno, se siguen. Llenas de positivismo y de... Por supuesto, por de supuesto. Evolución, sí. Pues, siguiendo estas tradiciones, vamos con la pregunta comparativa que para nada pretende influir en tu respuesta, que hoy ha vuelto a hacer pellas. Sí, Patri, es una cobarda. Yo creo que te tiene miedo, ¿eh? Sí. Y va a ser una pregunta que, por alguna extraña razón que yo no consigo entender, en realidad no viene al caso, pero... A que no viene al caso, y encima es una pregunta condicionada. Claro, es que acaso las anteriores preguntas no, venían la verdad al caso. Que no, eran absolutamente absurdas. Asumamos lo que hay y vayamos para adelante. Es que cada día contigo hago borrón y cuenta nueva. Entonces, cada vez. Siempre te lanzas al vacío a claro, plancha, digo, porque pienso que eres una figura relevante y que, no, que eres un tipo interesante, importante. Cada día que entras, luego al ratito ya me di cuenta que eres el almondrogue de siempre. Antiguamente me llamabas y me preguntas, oye, ¿de qué vas a hablar? Y yo te decía, bueno, a lo mejor de esto. Y ahora ya ni siquiera pregunto, es como, mira, ya está, tira para adelante y entra y siéntate. Total. Bueno, todo esto está guionizado, pero no lo vamos a contar. Por supuesto. Me someto a la pregunta. Bien, vamos a ello. Es una costumbre y, por lo tanto, sí, una tradición y hay que hacerlo. Yo la voy a cumplir, la voy a cumplir. El mundo se divide en dos tipos de personas. ¡Wow! Vamos a por ello. ¡Qué miedo! Por un lado tenemos a esas, por llamarlas de algún modo, personas que prefieren ver agonizar entre los fuegos de Belcebú, esa parte de la anatomía que fue gentilmente donada por una ternera, una vaca o incluso, me atrevería a decir, un buey, hasta convertir el sacrosanto chuletón de 5 centímetros de grosor en no una suela de zapatos, ¡no!, en una tabla reseca al sol de madera de buloque australiano. Y no solo eso, sino que se me atreven a mancillar semejante manjar echando por encima ketchup, porque si no, según dicen, no sabe a nada. ¿Pero cómo vas a ver algo, alma de cántaro, si te has meado encima de la esencia misma del arte de bien comer? Y luego están las personas que supieron valorar el regalo que nos hizo nuestro querido dios Hino Kagutsuchi. ¿Ese quién es? El dios del fuego. Ah, vale. Japonés. Vale. Es nuestro dios. Sí, ¿no? Alabémosle. Es nuestro. Hino. Alabado sea. Hino. Sí. Que en un acto de generosidad sin par
nos concedió el don del conocimiento del fuego para que pudiéramos disfrutar del sellado cárnico en su justa medida, proporcionando de esta manera la jugosidad, la textura y la sabroset en su punto justo y en la medida de sal perfecta, para elevar nuestro paladar hasta el éxtasis gastronómico de los chuletones hechos en su no justa, sino indiscutible y perfecta cocción. Así que, Alberto, amigo mío, dígame. Vamos con la pregunta absurda. Yo creo que tengo casi la respuesta si no me cambias la pregunta. ¿Chuletón al punto o calcinado cual aberrante depravación? Me la has puesto muy fácil. ¿Sí? Sí, te voy a gustar. Sí. Al punto. Muy bien. Así estamos. Si es que cada vez me caes mejor. Con encima total sinceridad. Me hiciste entradilla, me pones ahora. Esto es una maravilla. Esto es un lujo. No sabía lo que me ibas a preguntar, pero te estaba oyendo lo de la carne y efectivamente. Carne, sí. A las tablas o les echas. Gente... Ya, pero a las sí. tablas o les echas ketchup o sigue siendo tal. Eso es un, pero es que eso es doble aberración, tío. O sea, ketchup, ¿por qué? Dios mío. No. Y bueno. Bien, hemos entrado con buen pie tú y yo, ya en te aprecio, su punto. Ya no quiero matarte cuando entro aquí con este calor aberrante, ya me caes un poquito mejor. Ya te queda poco para venir en bañador. Sí, sí. O en calzoncillos. O en calzoncillos. Según son bañadores ahora, no sé. Lo prometiste, avisa cuando vayas a venir para decirle a nuestros oyentes que nos escuchan que vengan a vernos. Sí. Hay un bonito cristal. A mí no me importa. Por cierto, bañador, marca paquete o pero eso no tiene nada que ver con lo del impostor, ¿no? Hoy, ¿o sí? No. ¿Tapete pero, tengo que contestar? Sí. ¿Marca paquete o de tiro largo? De tiro medio. Me iba. Bueno, depende del calor. Sí. Depende. De tiro medio. Marca bueno, paquete no. Vamos con el síndrome del impostor. ¿Cuánto vamos tiempo me queda? Pues te quedan exactamente 9 minutos. A tomar vientos, venga. Pues vamos a ponernos ya con ello a tope. Ven, a tope de power. ¿Cómo te gusta la velocidad? Venga. Wikipedia. Esa fuente boicoteadora de las tan divertidas discusiones en los bares nos dice que es un cuadro psicológico en el que la gente se siente incapaz de internalizar sus logros y sufre un miedo atroz a descubrirse como un fraude. Vamos, que te cagas por la pata abajo cuando has conseguido un nuevo empleo porque en el fondo crees que no te lo mereces y no estás a la altura. Eso le puede pasar a cualquiera, aunque sea pintamonismo, se puede extrapolar al resto del universo mundil, ¿verdad? Consigues un trabajo y tú dices, lo he conseguido, pero no le voy a decir a nadie que no me lo merezco, ¿no? Exacto. Vaya. Soy un pintamonas profesional, de modo que, como siempre, trataremos la temática desde el punto de vista dibujil para luego, en un habilidoso e inteligente giro, extrapolarlo al resto de los profesionales del mundo mundial. ¡Qué ingenio! ¡Qué gallardía! ¡Qué... ¡Ah! ¡Qué bien! Es increíble, ¿verdad? Sí. ¿No te flipa tenerme aquí al lado? Siempre. Estar apenas a unos siempre, 50 pero luego se centímetros sí, de mí. Sí, pero siempre antes de que venga. Luego ya se me pasa. Luego se te pasa rápido, ¿verdad? Sí. Sí. Se desvanece. Es como el humo del vapeador. Como una ilusión. Se va muy rápido, pero en el fondo queda ahí. Cuando preparo las escaletas digo, qué bien, albondrogues mañana. Y estoy con ilusión hasta las 11:30. Luego ya qué lástima. Hay 37 ya, se pasa, pero... Pongámonos en situación. Venga. Soy un atractivo y magnífico dibujante de cómics y aspiro a vender una historia comiquil a una editorial o bien a entrar como dibujante o ilustrador habitual y tras infinidad de mails mandados de pruebas de dibujos de PDFs llenos de la quinta esencia pinturera, por fin te responde una de las editoriales y quieren contar contigo enviando un contrato o un calendario de fechas de entrega. ¿Y en ese momento qué pasa? Es cuando tu esfínter se contrae con la misma presión con la que las entrañas del planeta enlazan los átomos de carbono hasta producir el más puro de los diamantes. Cuando la congoja te posee y te crees indigno e incapaz de cumplir con las expectativas con las que te has vendido a dichas editoriales. Eso ocurre. Y es totalmente verdad que ocurre en todas las profesiones. En todas las profesiones. A pesar de la experiencia que tienes. Que a pesar dices, de mi gran, claro, magnífica y superdotada experiencia, ocurre, siempre ocurre. ¿Nos vas a descubrir el mecanismo por el que ocurre? Vamos a ello, sí, amiguitos, porque por muy preparado y talentoso que seas, no estás exento de padecer este mal. Y no me refiero a la exasperante falsa de modestia de quien se sabe con certeza que es un redomado genio de los lapiceros y dice eso de, ¡buah, no es para tanto, eso lo hace cualquiera! Tú sí que dibujas bien, esa gente la odio, ¡la odio! Y eso mientras te muestra su dibujito y dice, no, esto es una cosa rápida, en media hora. ¡Te odio! ¿Estás seguro de que no ha sido así? Que habrá por echado supuesto horas y horas. O sea, sí. Esa es la falta de modestia. Ya. Eso no es el síndrome del impostor. Eso es un... No lo digas. Malnacido. No lo he dicho. No. Ha sido algo que salía de dentro. Pero yo no lo he dicho. No lo he dicho. ¡No!
Me refiero a esa descarga de inseguridad que te recorre las entrañas cuando piensas que el anterior trabajo que presentaste y que estuvo tan bien valorado fue producto de la casualidad, y te autoboicoteas pensando que fue puro moco y que en la próxima se van a dar cuenta de todos de que no vales un pedo. Y eso nos pasa a todos. Pues sí, si alguna vez sentiste que no pertenecías a un lugar, que no merecías tu trabajo, debes saber que no eres el único al que le ha pasado. 2 de cada 3 mujeres lo han sentido, ya que, según los estudios, las mujeres no son un 18% más propensas, y al contrario. ¿Has visto? Ya volvemos a meternos con... Me faltaban los idiomas. Claro, es que los idiomas hacen mucho. Desde el idiomas, francés, dibujar a la vez que hablas. Sí, sí, y destapo rotuladores de colores. Es impresionante. Oh, Dios, estos olores de lapiceros son desnifantes. Vamos a por ello. De lo que pudiéramos pensar, al contrario de lo que pudiera pensar, no he encontrado ningún artículo que indique que se dé más en profesiones de alta formación académica, sino más bien va vinculado con el grado de autoexigencia al que nos sometemos nosotros mismos, cual redomados masocas. Vamos, que le puede pasar desde a un locutor o locutera, si estuviera aquí Patricia, como a un picapiedrero. O sea, que nos pasa porque somos demasiado autoexigentes, perfeccionistas, sí, quizá. Sí, esa portentosa seguridad en ti y en tu trabajo que te permitieron mandar el portfolio a la editorial se esfuman cual nómina al inicio de las fechas navideñas, con 4 retoños ávidos por mandar cartitas a Santa Claus después de visitar el Toys R Us. Cuando te llega por mail la respuesta afirmativa desde la editorial, se te comprime el esfínter. De nuevo. Sí. Pero, al igual que consigues sobrevivir a los excesos gastiles de esa endemoniada fecha repleta de espumillones, bolitas metalizadas, mantecadas en grasa arterias y discusiones cuñadiles, vocaliza Ricardo. Cuñadiles. Ahí estaba la memoria RAM, estaba dándole al dibujo. Y te iba a decir quién es Ricardo en este momento. No lo sé. ¿Has dicho vocaliza Ricardo? Claro, es verdad. No, estoy con el abrigo, claro, de Mondover, ¿no? No eres Ricardo. ¿Quién existe aquí? Solamente no un ente magnífico. He mirado a los lados, digo. No, para nada, para nada. Vocaliza al Mondover. Bien. Pues sea cual sea tu síndrome del impostor, porque por cierto, hay grados de síndrome del impostor, que sepáis, vamos a categorizarlos para conocer un poquito más sobre qué va el rollo este. Está el experto. Busca continuamente cursos y certificaciones. Estas personas ya suelen sentir miedito español por no contar con toda la plétora de conocimientos del mundo mundial para afrontar su trabajo. ¿Has sentido alguna vez tú el síndrome del impostor, ¿no? Sí, alguna vez. No en este trabajo, fíjate. No. En algún otro. Vamos a ver con cuál te identificarías. Venga. ¿El experto? No, no me contesta todavía. ¿El individualista? Evitan pedir ayuda porque creen que si lo hacen serán peores ejerciendo su trabajo. ¿Y el experto? Que buscan constantemente cursos para actualizarse, para formarse, y creen que nunca están suficientemente preparados. ¿Otra categoría? El perfeccionista. No creo que haga falta explicar mucho de estos elementos, pero está claro que les causa insatisfacción, generando ansiedad y altos niveles de estrés. Y luego está el genio. No sé por qué me miro a mí mismo en el espejo ahora cuando digo eso. Pero no dentro del síndrome del impostor, sino el genio a secas y ya está. Ya. El genio. Este yo diría que puede estar en el mismo saco que el perfeccionista. Piensan que deben saberlo todo y ser expertos en todo, lo que les lleva al mismo punto que los perfeccionistas, a la intransatisfacción constante. Y sí. Y luego está el superhéroe o superheroína. Y superheroína no me refiero a una droga muy fuerte. Ya, no, a una mujer que hace heroicidad. Eso es. Vale. Tienen la necesidad de hacer más que los demás y mejor. Que pueden con todo y hasta con el trabajo de los demás para poder sentirse bien. Pero no sufráis, amiguitos, amiguitas, amiguites. Porque todo, de todo se sale, como bien dice la gente, sí. Y antes de darte unos pequeños consejitos, evidentemente sacados de internet, voy a enumerar unos cuantos personajes conocidos por todos para que sepáis que no estáis solos. Lady Gaga, Meryl Streep, Tom Hanks, Kate Winslet o Dani Martín, entre otros. Aunque este último no sabría si decirle como síndrome del impostor o impostor. Síndrome de impostor. O impostor directamente. Bueno, pero que veáis que hay gente. Cantante. Voy a dar unos tips rápidos para que sepáis que se puede salir de ello. Reconócelo y acéptalo. Sí, no pasa nada y no eres el único. 2, verbalízalo, háblalo con los amiguitos y descubrirás que no solo no es para tanto, sino que tal vez te tengan que dar una colleja por apoyarlo, porque no pasa nada, no es tan chungo y sí, haces bien las cosas.
Tercero, evita compararte con otras personas. Cada uno tiene sus capacidades distintas. Aprovecha para enumerar las fortalezas que posees. Eso servirá para recordarte que no eres un fraude. Cuarto, plantéate metas profesionales realistas. Es una buena manera de reducir la presión y ansiedad. Cinco, celebra tus logros. Sí, hombre, sí, date unas cuantas flores, que eso te alegra la vida. Y sexto, si todo esto no te ayuda y sigues preocupado, lo que puedes hacer es buscar un profesional. Uno que sea bueno, aunque no se lo crea y sufra el síndrome del impostor. Es más común de lo que creemos. Sí, mucho, sí? mucho más. Ya has rizado el rizo. Además de ilustrar, además de contarnos y hablarnos de este, yo creo que es un problema que sí. Hay que superar, has convertido esto en una sección de psicología. Totalmente. Con consejos. Es que eres lo más. Ole, síndrome de impostor. Bueno, sí. Pero está fuera la heroína. Bueno, he puesto una carita al final, sí, como diciendo... Se te ha quedado bien. Sí, ¿verdad? Lo demás... Además, ¿ves? Con esto no se puede hacer una exposición. No, no lo tires. Pero sí, pero no ha pasado nada. Se ha caído en la silla. Tanto no trabajo para... Bueno, tanto trabajo. Trabajo escucharte, digo. Para. Ajá. Ajá. Maldito seas. Ricardo, quítate la chaqueta. Me quito la chaqueta. Vuelvo a ser yo el... Ricardo, sí. Muchas gracias. A ti, por siempre, jamás. Para combatir el síndrome del impostor, ¿tú te pones esta chaqueta de Armand Droguez? Sí. Hay que crearte un personaje. ¿El impostor es Ricardo o es...? No. Armand Droguez. No, yo creo que sé dónde estoy y sé lo que piso. Yo creo que también. Sí. Estás en la radio, en Vive Segovia, con los amigos, haciendo disfrutar a quienes te escuchan y a quienes te ven por YouTube. Qué bonito me ha quedado. Qué bonito. Bueno, el próximo día mejor. Qué pico tienes. Vale. Gracias, amigo. Hasta el jueves. Chao. Pintando en la radio. Pintando en la radio. Ilustrando el sonido. Ilustrando el sonido. Las pinturajas del Mondro.